Muchos países compitieron para ganar el fondo que ofrece el programa de Estados Unidos, conocido como Fondo de los Embajadores, y México fue uno de los países ganadores. Ese dinero fue invertido en el sureste de México. Tras una inédita suma de esfuerzos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y luego de intensas acciones de conservación arquitectónica e investigación arqueológica, el palacio y el templo de las inscripciones, los edificios más icónicos de la zona arqueológica de Palenque, en el estado de Chiapas, señorean de nuevo entre la espesura de la selva maya. A 6 años del anuncio, hecho por la Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, acerca del otorgamiento de un apoyo de $500,000 por parte del Fondo de Embajadores del Departamento de Estados Unidos para la preservación cultural de México, dichos espacios de élite de la antigua zona de Palenque han recuperado su solidez y han dado pie durante su restauración a importantes hallazgos arqueológicos. Con ese dinero, en el cual se complementó con fondos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y del Centro INAH de Chiapas, en el palacio se atendieron integralmente la Casa C, la cubierta de la Casa B, las Casas B y E y la Casa D. Erigidas durante el periodo clásico tardío, cada una de esas casas fue testigo de sucesos históricos en el devenir palencano, como la entronización de la Casa E del gobernante Quinichcana Pakal. Cabe destacar que una parte del recurso ejercido se destinó a la limpieza, impermeabilización y el retiro de materiales ajenos, como las referidas juntas de cemento del templo de las inscripciones, así como el monitoreo detallado de la cripta funeraria de Pakal, así como la instalación de un sistema de monitoreo para medir la humedad, la temperatura y las concentraciones de dióxido de carbono en dicha tumba, quedando pendiente un estudio de los materiales constitutivos de los 9 relieves estucados que rodean el sarcófago del antiguo soberano maya, en el cual se continuará en este año 2023. Sumando a las investigaciones que actualmente se desarrollan en Palenque, como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, los fondos de la FCP contribuyen a optimizar las visitas públicas de este relevante sitio patrimonial. Se metieron varios proyectos para, no solo desde México, sino de muchos países, para tratar de ganar fondos, un fondo que se llama el Fondo de los Embajadores de Estados Unidos. La Coordinación Nacional de Conservación del Instituto metió varios proyectos, que yo sepa fue Calakmul y Palenque, y nos pidió a los restauradores y arqueólogos que trabajamos en los diferentes sitios que armáramos una propuesta. Fue pasando los filtros hasta que nos avisaron que Palenque había sido el ganador. El proyecto se planteó como un proyecto integral en el que, digamos, nosotros siempre trabajamos como conservación, pintura mural, relieves en estuco, relieves en piedra, acabados arquitectónicos. Pero gracias a ese fondo, y bueno, lo trabajamos en colaboración con Arnaldo González, que es el arqueólogo responsable del proyecto arqueológico, y 2 arqueólogos más, pudimos trabajar cubiertas, para, digamos, ellos revisaban las cubiertas, veían los sistemas constructivos, nosotros también verificábamos ahí los materiales,
Y entonces se trabajaron el edificio desde la cubierta hasta el basamento. Entonces es como trabajar todo el edificio y no solo por secciones. La cuestión de conservación, como la cuestión arqueológica, tiene que ir de la mano. Para iniciar estos trabajos de conservación era muy importante saber los desplantes, por ejemplo, de las edificaciones. Esto implicaba llevar a cabo exploración arqueológica, buscando precisamente estos niveles de desplante de cada edificación. Ahora fue empezar en la cubierta, los arqueólogos hacían un primer exploración para ver los datos de las pendientes, etc. Se iban al basamento y nosotros trabajábamos ya todo el recubrimiento con cal, arena, como los sistemas constructivos, imitamos los sistemas constructivos que ellos en sí utilizaron, que son recubrimientos de cal, para echar el agua hacia los lados, conducirla y tirarla en los patios o en zonas exteriores. Entonces es seguir el mismo sistema y con eso trabajamos varios edificios, empezamos con casa C, que está al centro, trabajamos casa B, trabajamos casa E y trabajamos casa D, que son los edificios que se consideraron más dañados en su momento, cuando se hizo el diagnóstico para empezar el proyecto de la embajada. Y los fondos que Lina aportó, porque el proyecto de la Embajada de Estados Unidos te solicita que también tú contribuyas como institución. El instituto dio a partir del proyecto arqueológico unos fondos para la conservación del Templo de las Inscripciones y en el caso del proyecto de conservación del Centro INAH Chiapas tenemos un recurso y con este apoyamos para contratar más trabajadores, algunos restauradores más, materiales para el mismo trabajo que realizamos en todos los edificios que te comenté hace rato, ¿no? Que te platiqué aquí en Palacio. El proyecto se fue básicamente a Palacio y al Templo de las Inscripciones. Además se trabajó en un proyecto en la tumba de Pakal, porque los relieves de estuco en los que están colocados en la cripta tienen problemas de deterioro extraordinarios que no se han podido resolver. Y básicamente, como nos tocó la pandemia y la UNAM y todos los laboratorios a nivel mundial estuvieron cerrados, ahí teníamos considerado hacer una serie de análisis químicos que no se pudieron realizar porque todo estuvo cerrado. Entonces, pero lo que se hizo fue la colocación de un sistema de monitoreo muy sofisticado donde ya tenemos control de humedad, temperatura, dióxido de carbono y una serie de variantes que están determinando que los estucos estén en buen estado a fin de determinar las condiciones de humedad y temperatura en las que el material se pueda mantener estable. Lo malo aquí en Palenque es el clima, que es tremendo. Durante ese tipo de excavación arqueológica pudimos localizar que los arqueólogos llamamos depósitos rituales. Aparte de la cantidad enorme de materiales, sobre todo de restos de animales, elementos, vasijas cerámicas, navajas de obsidiana, localizamos, por ejemplo, en uno de los depósitos, un rostro de estuco depositado dentro de un estanque de agua que por sus características nos indican que se trata justamente de una deidad, de la deidad del maíz. Todavía estamos en este proceso de análisis del resto de los materiales que nos permita ya tener como elementos para poder ya hacer una serie de interpretaciones a partir de por qué es justamente sobre todo la cabeza de estuco aparece depositada en esta área. Y en un estanque aledaño también localizamos igual otro depósito ritual con restos cerámicos, con restos líticos, con restos de estuco
y también localizamos otra cabeza de estuco, que en esta difiere un poquito de esta deidad del maíz, porque son rasgos mucho más, más humanos, ¿no? Aunque te digo, los resultados todavía estamos en este proceso de análisis, debido justamente a su cantidad, ¿no? Sobre todo, la mayoría son, digo, restos de, sobre todo de animales.